En la misma playa donde era encontrado el pequeño a quien muchos llaman ya Samuel, frente a la bajada del restaurante Sajorami, se concentraban unas 200 personas para rendir homenaje al menor ahogado en aguas del estrecho. La convocatoria al acto de oración del arciprestazgo de Tarifa Vejer logró atraer a personas de toda la provincia de Cádiz que rezaron, encendieron una luz por el pequeño y lanzaron flores al mar que arrancó la vida del menor. Un acto muy conmovedor que no estuvo exento de reclamaciones en plena oración. El director del Secretariado Diocesano de Migraciones fue el encargado de leer un comunicado remitido por el obispo Rafael Zornoza, quien calificaba de vergüenza lo sucedido. La palabra que expresa mejor lo que vemos y sentimos es vergüenza. Son millares los que han muerto en el mar por buscar una vida mejor. Actos como este, dedicado a Samuel, se repiten cada segundo miércoles de mes en ciudades como Cádiz, Algeciras, Ceuta, Melilla o Tánger, entre otras, para denunciar la realidad de la inmigración.